the most important thing here is, I think, is the impact that has with the children, because that's the last part of the, all the cascading. So they really like English. It's something new for them, and they enjoy it. The first one we looked at was this one. Brilliant. The next sound we looked at was like the snake. The next sound we looked at was this one. Beautiful. And the last sound was the... Okay. Pedro, do you have a word that starts with... Yes. Lily, do you have a word that starts with... Yes, I have. Okay, I will. How do you say this one in English? Song. All right. This? Si. That one? It is very important that you pronounce correct the sounds. Tell me, what is the sound of this one? Sh. Teacher Orfanel, have you got something beginning with S? S. So please, each one take 4 pictures, but don't show them to your partners, please. Happy families. Son consonantes, ¿sí? Por eso les llamamos familias felices, ¿verdad? Porque es un grupo de palabritas con la misma consonante, ¿verdad? Y al tiempo en que las reparten, las ocultan, que no se las vea el vecino. Teachers were so much more confident. They had so much more confidence in their ability, not only in English, which was a great thing, but in their teaching ability. Aprendí muchas actividades en las cuales nosotros podemos trabajarlo con nuestros alumnos. Es la base fundamental ya ahora en la experiencia que tenemos que tener para la práctica del inglés. Le llaman la atención las clases de inglés. Ella me ha comentado que son muy dinámicas. Hay más energía en mis clases de inglés porque el maestro nos enseña pues juegos divertidos. En la actualidad el inglés es básico para cualquier carrera que ellos quieran, entonces sí sería muy importante que tuvieran ese conocimiento. Me gustaría en mi futuro hacer, por ejemplo, en la universidad me dejan tareas de inglés, así ya es más fácil. Es ahí donde yo le veo la importancia al programa, porque nos está preparando para ser mejores, para que la nación cambie, no nada más la escuela, para que el país sea diferente, para que tengamos otra manera de pensar y podamos acceder a situaciones diferentes cuando seamos adultos. Llevar al país a una situación diferente.